Familia bonita del dicho, ¿cómo están? El día de hoy están arreglando aquí a Caro, un par de guapas. Oigan, estamos de manteles largos. Ajua. Oigan, vamos a aprovechar que te están aquí poniendo más guapa aún para que nos cuentes las 10 del dicho. Y te voy a explicar. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, las 10 frases que una abuelita siempre dice. Uno. Si lo encuentro, ¿qué te hago? Eso es de mamá, pero en voz de abuelita. Ay, sí. Ay, sí, no soy culera contigo. Eso no cuenta, eso no cuenta. Ay, y tú dime. Ay, sí, no soy culera. Ay. Uy, mija, no llevo ni una. Aquí pueden sonar los grillitos en este instante. 10 cosas que dicen los abuelitos. Ay, no sé. Bueno, ok, te la voy a cambiar. Sí, ya vi. Te la voy a cambiar. 10 cosas. 10. A ver, yo estoy en blanco, ¿no? Es que, oye, yo te lo tenía preparado, pero no había contado con que no se te fuera a ocurrir, mija. Ya lo contagié, ya no sabe. Ya. ¡Ay, me pega! Okay. Ya no sabe ni qué. Okay. No, quiero que me digas 10 recuerdos que tengas con abuelitos. Eso sí tengo un chorro. ¿Sí? Súper, sí. Ok. A ver, con mi abuelito, de parte de mi papá, me iba por las tardes cuando salía de la secundaria con él, comía con él y después nos poníamos a jugar damas chinas o ajedrez o dominó. Ok, uno. Uno. Con mi abuelita, también paterna, ella hace muchas posadas. ¿Posadas? Ajá. Ah, ok. Hace posadas y pues íbamos siempre a las posadas con ellas. ¿Y eran increíbles? Okay. Eran increíbles, pues sí, porque eran las tradicionales, donde ya sabes, la piñata y hóspido, posada, nos podíamos cantar y todo eso. Ok. Damos dos. También con mi abuelita paterna, cuando empecé a venir a México para hacer mis audiciones, para entrar a estudiar actuación y todo eso. Ella se vino conmigo una semana a acompañarme para hacer las audiciones. ¿Y qué audicionaste? hice audiciones para el CUT. Ah, sí, cierto. Okay. Entonces, pues toda esa semana que estuve en pruebas, ella estuvo conmigo. Tres, cuatro. El cuarto. Mi abuelita materna también, ya cuando me... Bueno, porque aquella vez no quedé. Entonces ya cuando me vine de planta a México, un año después, mi abuelita materna se vino conmigo un mes. Ay, qué bonito. Sí, estuvo súper padre eso. A mi abuelito paterno no lo conocí. ¿Me lo conociste muy bien? Ok. Te lo voy a tomar como 6. ¿7? 7. Mi abuelita materna siempre me llevaba a comprar helados. Ok. ¿De qué sabor? Había una allá en San Luis, para quien no sepa de San Luis Potosí. Ahí hay una nevería como muy clásica de esas antiguas, que se llama Alaska, cerca de su casa, y nos llevaba, en especial a mí, porque yo era su consentida. Y siempre me compraba un melón y le quitaban como el centro de las semillas. Ajá. Y ahí me lo llenaban con... ¿Nieve de un melón? Montón. No, de limón, de fresa, de arroz con leche. Me encanta la de arroz con pero leche. Pero en un melón. En un melón. Oye, ¿y no sabía diferente? ¿No sabía como raro porque tenía como no, el melón? No, era bien padre porque agarrabas tu pedazo de nieve y aparte le raspabas al melón. Y había, o sea, esa era como la característica de la nevería, ¿no? Porque tenían como muchas cosas exóticas. Ajá. Pero pues yo bien atascada siempre pedía lo más grande. Lo bueno que no pedía sandía, oye. No, porque no había, sino yo creo que en coco. En coco, ya sé. Ok. ¿Ese fue el 8? Ay, ya me perdí. Ya creo sé. Que faltan 2. Faltan 2. Ok. ¿Qué más? Con mi abuelita materna me fui a Acapulco. Con mi mamá, mis tías, bla, 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 pero pues iba mi abuelita y materna. ¿Acapulco? Acapulco, sí, nos fuimos a Acapulco. Okay. Y pues mi abuelita era un relajón también. Ok. ¿Y la última? Y la última, también con mi abuelita materna, es que era bien coqueta, déjenles cuento. Una vez que andábamos aquí en México, que fue el mes que se estuvo aquí conmigo. Como si yo ojalá. Fuimos a Coyoacán a comer
Y pues había unas escaleras y pues ya estaba un poquito grande, la verdad. Y pues yo la quería ayudar así de, oye, te ayudo a la escalera. No, 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 yo puedo, ya sabes, ¿no? Ajá. Yo puedo, ah, bueno, está bien. Pasa el mesero, joven, ayúdeme, ayúdeme, joven. Y ahí va, y pues el chavo va y le ayuda. Ayúdeme, joven, ayúdeme, no puedo, ayúdeme. Yo, abuelita, abuelita, somos colina, güey. Coqueta. Es lo mismo, es lo mismo, ¿no? No, 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 a ver, no, para mí es lo mismo, entonces. No, no, no. Yo lo dije con amor. Yo lo dije con amor, tú lo diste con grosería. Oh, bueno, está bien. Te queremos mucho, muchas gracias por contarnos. Gracias. Me habrías dicho, adiós.